Sí, definitivamente ya es campeonato. Hoy jugamos con San Juanero de la tercera división. Un equipo que ha jugado contra equipos que están dentro del grupo de nosotros. Uno de ellos es Capitalinos. Y también contra Bárcenas, Villanueva, ¿verdad? Y Milpas Altas. Y les han hecho buenos partidos, como lo vimos acá. Está bien conformado el equipo, complicó un poco, no se dejaron vencer nunca. Y pues es lo que vamos a encontrar con los otros equipos del grupo. Al medir parámetros, ¿verdad? Nosotros conseguimos mantener el cero en nuestra portería bastante tiempo. Y pues de un error de gente que se le está dando la oportunidad y que tiene que ir madurando poco a poco, ellos encontraron un penal. Pero también reaccionaron y eso es bueno. Tenemos un plantel joven que va aprendiendo a ser competitivo. Tenemos un plantel numeroso, ¿verdad? En cuanto a cantidad de jugadores, pero tenemos jugadores a corto, mediano y largo plazo dentro de la institución para dejar cimientos para el futuro del Deportivo Chiquimulía, porque no tenían nada, ¿verdad? Claro, ¿cuál es el mensaje entonces que dejamos? No, que crean en el equipo. La verdad, hubiera sido bonito tener más gente en el estadio, pero comprendemos de que por muchas cosas y principalmente por el COVID, ¿verdad? Somos pocos los privilegiados de poder desarrollarnos acá en este medio. Ustedes, los periodistas, directivos, jugadores, cuerpo técnico, que somos los que vamos a estar siempre, ¿verdad? Y pues que sigan la transmisión, que apoyen al equipo, que apoyen a la directiva en las actividades que van a tener, que quieran patrocinar a su equipo, porque la verdad yo me siento bastante orgulloso del esfuerzo que está haciendo el señor alcalde y la directiva, porque no es fácil tener un equipo en estos tiempos de COVID, ¿verdad? Y pues los muchachos que le están poniendo empeño y amor a la camisola. Estamos creando una identidad, que el equipo tenga un ADN nuevo, con gente nueva, ¿verdad? Y conformado con gente de experiencia también, que vaya enseñando la ruta a seguir para los muchachos. Y pues vamos bien, vamos bien. Esperamos estar mejor, ¿verdad? Y esperamos que la gente nos apoye también. Yo sé que después de un tremendo fracaso como el que tuvimos, es difícil que se vuelva a creer, pero hay que soñar en grande y los muchachos lo están haciendo. De la pretemporada fueron 10 partidos que jugamos de preparación. Perdimos solamente uno y de ahí los demás los ganamos. Y eso habla muy bien del trabajo que se ha venido haciendo, independientemente de los rivales que hayan venido. Un saludo para toda la gente linda de Chiquimulía. Pues sí, la verdad, nosotros estamos preparándonos también para el torneo. Nos hace muy bien estar rozándonos con muy buenos equipos. Nosotros sabíamos que Chiquimulía es un gran equipo. Ha estado en instancias finales, estuvo en penales ahí peleando para el ascenso de primera división. Para nosotros era importante venirnos a foguear con el equipo, sabiendo que pues, el trabajo que nosotros tenemos que hacer es fuerte también en la liga, y así es que hay que rozarse con los mejores siempre. Claro, algo que nosotros escuchábamos acá en el engramillado, bueno, fuera del engramillado, en los graderíos del estadio, es un San Juan que está acostumbrado a un clima frío. ¿Cómo sintieron ustedes el venir acá a la Costa Sur? No, lo que sucede es que es natural que cada persona que está en clima frío sienta esa presión del calor. Pero la verdad que no deberíamos de nosotros, o ningún equipo debería de quejarse cuando viene a jugar a la costa, porque si está entrenando en altura debería, o sea, la oxigenación es mejor, entonces no deberíamos por qué quejarnos. Claro, no estamos acostumbrados al clima, y eso es lo que en algún momento pasó factura en algunos de nuestros muchachos por los golpes de calor, por cosas así, pero en realidad sabíamos que venir aquí a la costa representaba un si no el doble de gasto energético. Sí teníamos que hacer bien la compensación para poder rendirle los 90 minutos. Canis, ¿cómo te sientes estar acá en este municipio de Chiquimulía? Pues primero que todo, muy agradecido con toda la gente que nos viene a ver. Creemos en este proyecto, que es un proyecto bastante sólido, con buenas bases, con el apoyo de toda la afición, que es lo que nos motiva a estar entrenando día con día. Y la verdad es que bastante contentos cada entrenamiento y cada día de juego. Satisfecho, tal vez no con el marcador, pero sí porque nos decía el director técnico, 17, 18 años de un equipo joven, con anhelos de querer superarse. ¿Cómo ves esta situación? Sí, por supuesto, son jóvenes que empiezan un proceso en la tercera edición, que se les ve que tienen la gana y la garra para venir aquí y disputarnos un encuentro. Tal vez no es el marcador que esperábamos, pero
empezamos ya a demostrar nuestro sistema de juego para el inicio del torneo y creo que nos vamos satisfechos de la manera de jugar, aunque hace falta concretar más goles. ¿El clima? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, yo que vengo de la capital, empieza a pasar factura, pero ya con este mes se podría decir de trabajo que vamos encima y los entrenamientos que nos pone el cuerpo técnico, vamos adaptándonos poco a poco y de momento hoy que estuvo más nubladito se pudo aguantar más el partido y creo que se notó dentro del campo. ¿Crees dentro de las filas hay algo que hace falta? Pues la verdad es que tenemos bastantes cualidades como la unión, comunicación, buen trabajo de equipo. Y lo que te comentaba, nos hace falta más concretar las jugadas, hacer un poco más de goles, ¿verdad? Pero eso sé que se va a ir dando conforme se vayan dando los partidos. ¿Qué le podemos decir a toda esa afición que no vino el día de hoy al estadio? Pues de que se haga presente acá al estadio Los Conacastes, ¿verdad? Ya que con su presencia, pues, es el aficionado número 12, ya que ahí sí que para alentar más al equipo, para darle el apoyo, ¿verdad? Y también para nosotros también una ayuda económica, ya que con esa entradita pues nos ayuda a nosotros para pagar alimentación de los muchachos de la Casa Club, ya que la Casa Club pues el señor alcalde la paga, lo que es el alquiler, pero la alimentación de ellos corre por nosotros. Entonces, que se haga presente el estadio de Los Conacastes, ¿verdad? Porque con eso vamos a ir ahí sí que ayudándonos unos con otros para salir adelante de este proyecto. No, buenas tardes a todos. La verdad es que estamos en un proceso, ellos van saliendo de una pretemporada, cada quien va dando lo suyo, están dando a conocer los jóvenes, pues es un equipo competitivo a la larga y es lo que se esperaba, mucha juventud, es lo que se espera, ¿verdad? Y realmente todos decían, bueno, los jugadores de las aldeas, que no sé qué, que hoy hay jugadores de las aldeas, por ejemplo, tenemos uno el Chapetón, dos de Casas Viejas, dos de Los Cerritos, pues necesitamos que los apoyen, pues porque hoy sí, ellos están ganando el puesto y están dando lo mejor para salir adelante, pues.